¿Cómo fue crecer siendo la hija de Lolita Ayala? Con eso vino mucha presión. Ya estoy hasta el gorro y como que de repente me siento imposibilitada. Quiero ir, tengo toda la gente yendo a México, todos mis amigos sí. De aquí están yendo allá. Que yo siendo mexicana y que casi toda mi vida viví ahí hasta los 21 años. Tocaste un punto muy interesante y siento que yo me conecto con eso. O sea, tú eres también aparte de hija de Lolita Ayala, ¿eres socia de Lolita o a todo el mundo la quería, todo México la quería? O sea, ¿tú quisieras regresar otra vez a Ciudad de México a vivir allá o ya te acostumbraste totalmente a Los Ángeles? Bienvenidos de nuevo a otro video en mi canal. Para los que no están suscritos a mi canal, van a ver, me voy a enojar con ustedes. Para los que sí están suscritos, bienvenidos de nuevo otra vez. Y a todos los nuevos por aquí, bienvenidos, bienvenidas. Hoy va a ser un video muy interesante y estamos en rumbo para allá. Estamos ahorita en Los Ángeles, California. Y hoy vamos a hacer un video con Mawis, que es la hija de Lolita Ayala. ¿Quién no conoce a la icónica Lolita Ayala? Mawis es la persona que está detrás de todo lo padre que está saliendo ahorita de Lolita Ayala, o sea, su mamá. Entonces va a ser una entrevista, siento que muy padre. Quiero hacer como más tipo vlogs en mi canal, pero también entrevistas conociendo a más latinos, sean en México, sean en Estados Unidos, por todos lados, porque latinos unidos, you know what I mean. Pero sí, vamos ahorita en rumbo a su casa. Estoy muy emocionada, se va a poner muy bueno el chisme. Y es que ahorita ahí nos vemos con Mawis. Hoy sí ya estamos finalmente aquí con Mawis y con Taquito, obviamente que es su perrito que quiso ser parte de este video. El primero que ya se sentó así, prendimos la cámara y dijo, me voy a sentar, ¿verdad que sí? Para... Yo quiero un perrito. Entonces, vamos a hablar un poquito contigo. Antes que nada, quiero que te introduzcas, cómo te llamas, de dónde eres, quién eres, qué estás haciendo. Yo más o menos dije que, pues, obviamente eres la hija de Lolita Ayala y tú eres la que ahorita, pues, está detrás de todo, que salió otra vez Lolita y que mucha gente, ahora los jóvenes, o sea, la conocen gracias a ti y todo lo que estás haciendo. Yo ya dije todo de ella, ¿no? Así de que, así se llama, eso es lo que hace. Es por dentro, ¿no? Me llamo Mawi, bueno, María Luisa Sosa es mi nombre verdadero, pero me conocen como Mawi Sosa. Llevo 14 años viviendo en Los Ángeles, estudié diseño de interiores, estaba estudiando en México en Centro. Deben haber un amigo, ahí hice el tour donde él estaba estudiando, que era Jerem. Y me enamoré de la escuela y dije, aquí me quedo. Di de baja en Centro, terminé aquí en mi Bachelor's of Science en Interior Design. Después de eso no practiqué, estuve trabajando en showrooms y eso, pero como que al final me gradué y dije, no sé si quiero hacer algo en diseño, no, whatever. Siempre me encantó la parte de entretenimiento y business and entertainment porque crecí en ese, iba mi mamá a ver los estudios y siempre estaba como con ella en las cámaras. Sí. Hace años. Llevo acá, digo, me gradué de diseño interiores, después estuve trabajando en agencias de PR, interior design, pues me llevo una oportunidad con un amigo en management, de tradicional de música, entonces empecé a trabajar con él. Había empezado a hacer mucha fotografía antes de que todo el boom de Instagram, social media, cuando todavía era como the bloggers before the influencers. Ajá. Entonces empecé a hacer mucho contenido y fotografía para redes sociales. De ahí me metí en el tema como de producción y quería hacer film, hice mucho art direction. ¿O sea, he estado como en muchas partes creativas, en como behind the scenes. Entonces, de hecho, desde fotografía, dirección de arte, producción. Entonces creo que como que todos esos aprendizajes, ya después más con el business side de talent management, estuve en un network aquí trabajando con muchos influencers, abriendo la división latina, otro mundo, el mundo digital, ¿no? De YouTube. Sí. Y era como, tienes que estar viendo canales y estar como, que estén on trend y que estén relevantes, etcétera, etcétera. Entonces, hicimos mucho la parte, bueno, tanto creativa como touring, merch. Entonces como que de ahí aprendí toda la parte así que de business. Y wow. Empecé con mi agencia hace 2 años. ¿Tienes tú tu propia agencia? Abrí mi propia agencia. Empecé representando influencers. Después como que decidí branch out a... pues ya no solo influencers, sino entrepreneurs, creadores, etcétera, marcas, con un enfoque latinoamericano, quisieran entrar al mercado acá o viceversa, ¿no? Como hacerles consultoría a marcas gringas, bueno,
que quisieran expandirse hacia el mercado latino acá. Entonces ahorita estoy justo trabajando eso. En pandemia fue que hice todo lo de merch de Lolita en noviembre de 2020. Ajá. Un hermano mío, yo había querido trabajar con mi mamá. Sí. Como que no se dejaba, estaba un poco descansando también de su break después de mucho tiempo. Le dije, bueno, ¿por qué no hacemos tu línea de merch? Y dijo, no, ¿pero qué es eso? ¿Quién va a querer comprar, no? Sí, sí, yo, sí. No, sí. Tú di que sí, yo me encargo. De los demás. Entonces, junté un equipo, una amiga que está en entertainment, que trabaja con varios músicos, me pasó a Lalo con el que estoy asociado ahorita, fue de que, bueno, quiero hacer esto, ¿no? Tengamos una propuesta, ¿qué dirección vamos a tomar? Hice como un poquito todo como la dirección creativa y la estrategia de lo que quería visualmente y lo que quería plasmar. Y lanzamos, o sea, estuvo como 2 meses de development y ahí de repente lanzamos y fue como viral, Twitter, todos los medios. No, la verdad, déjame decirte algo. Cuando yo empecé a ver todo lo de Lolita Ayala, todo su merch, yo me acuerdo que yo le pregunté a Irán, pues yo te conocí a ti por Irán, que es mi pareja, muchos saben, muchos no. Yo me acuerdo que yo le dije, ¿quién está haciendo este merch? O sea, está, for me was genius. O sea, un genio detrás de Lolita, ¿quién fue? Porque hiciste el merch tan como juvenil, como so hipster, como, o sea, no sé cómo ponerlo bien, pero on trend, o sea, súper, súper trendy. Que yo dije, ¿quién está haciendo esto? Y me dijo, su hija. Y dije, wow. Y yo sí pensé, o tiene algo de marketing atrás, o diseño, porque todo fue creado como tan detallista que dije, sí, conmigo a su hija y yo, wow, o sea, pero ¿quién es su hija? Ya ahora ya entendiendo que pues estudiaste todo eso. Sí, como que todo el background de tanto de diseño con, te digo, la parte visual, con obviamente el haber hecho pues mucho como tema marketing, haber trabajado con tanto con muchas marcas como con muchos influencers, obviamente conociendo, ¿no? A quién es Lolita ante el mexicano y que yo siendo mexicana y que casi toda mi vida viví ahí hasta los 21 años y era como decir eso, ¿no? Bueno, yo tengo esta edad, soy millennial, ¿qué me gustaría ver o qué le gustaría ver a las generaciones más jóvenes? Y también creo que fue el timing perfecto porque quizás si hubiera sido post-pandémico, todo el mundo estaba en redes en ese momento, estaba como at home. Y ya me lo habían preguntado en alguna entrevista, ¿tú crees que el haber hecho esto? Y yo definitivamente fue como unexpected el hecho de que, bueno, todos no estamos en pandemia, no estaba nada pasando padre, sí, todo eran malas noticias, todo era como, nadie tenía seguro nada el futuro, entonces fue como que un momento de decir, oh, bueno, este ícono que lleva tantos años en la tele, pero ahora viene como que en una nueva manera, ¿no? Y aparte fue mucho también la fusión de ella, de su fundación, que tampoco ya le está dando frutos por temas de gobierno, etcétera, y decir como de qué manera creativa podemos como seguir apoyando a la fundación y aparte pues obviamente haciendo cosas cool que, y conectando con su audiencia y con nuevas audiencias, que obviamente, bueno, todas las oportunidades que vinieron después nos han como quedado la oportunidad de expandir, ¿no? Desde lo de Alemán, lo de Other People, lo de Elle Magazine. Entonces, como que fue así como momentum, y todo ha sido también, pues, mucha consistencia y el seguir tratando de estar abiertos y estar on trend a lo que viene, a lo que, a diferentes oportunidades. Pues es un reto, la verdad que es un reto. Creativamente, de repente, sí es como, ok, no tengo idea, necesito un break mental. No, uno muchas veces cree que como, ok, bueno, una cosa es una imagen, pero también creo que la gente creativa, sobre todo, también necesitamos a veces nuestro break, porque de repente es como, ok, te quemas, estás diciendo, quiero lanzar, pero ya creativamente dices, no, es que se me acabaron las ideas. Sí, sí, o sea, hasta el packaging está perfecto, o sea, tú pensaste en... Pensé todo como que fue la parte de la estrategia, ¿no? Que fuera como, bueno, si vamos a hacer algo que sea brand, bien, que el mensaje siga como un poco su línea, pero también como dirigir un poquito más al público joven, que realmente capture lo que es, ¿no? Y el decir como, ah, bueno, te lo está dando Lolita, pero es print, pero es moderno. Super entonces, moderno. Ahora sí que veo el all the way back y es como... Wow, sí lo hice bien. Lo hice. A ver, quiero preguntarte porque siento que es algo importante. ¿Cómo fue crecer siendo la hija de Lolita Ayala? O sea, una mujer icónica. Hasta ahorita mi mamá, mi tía, cuando
Yo les dije, ah, sí, voy a hacer un video con la hija de Lolita. Y fue como, ¡ah!, mi mamá y mi tía eran, pues, no, así es que Lolita, o sea, fue clásica, fue icónica, o sea, todo el mundo la quería, todo México la quería, o sea, fue alguien muy respetada. Con eso vino mucha presión, o sea, siendo la hija de Lolita Ayala. ¿Cómo fue como crecer con ella? Pues fue ahora sí que un poco, no te voy a decir duro, pero obviamente no era una mamá de casa o que una mamá que estuviera en casa, sino una mujer de profesión. Entonces era como desde las mañanas se iba, regresaba en las tardes o noches porque tenía que preparar su noticiero. Entonces para mí el convivir con ella era probablemente en la noche o cosas de vacaciones. Ahora que lo veo es como que digo, si a mí me gusta trabajar es porque lo aprendí de ella, y qué mejor ejemplo pudo haber tenido que el de una mujer independiente que desde los 10 y creo que 16 fue cuando empezó el noticiero, fue como... ¡Oh, no se ve que tan joven! Wow. Ella, su destino era hacer medicina, pero acabó en la tele. Y luego era como mucho eso, ¿no? Íbamos a viajes y de repente... no, que el autógrafo, no, los aeropuertos, no, que no sé qué. Y era como, me das chance de estar con mi mamá. Sí, no, no la veo tanto, o déjame. O que estás comiendo en un restaurante y me puede dar uno. Entonces, así de verdad, muchos momentos que era así como de pues, si nosotros, o sea, de mi hermano y a mí, no, de pues, danos nuestro, como que lugar. Pero pues también decía, es que a esto me dedico y pues de esto vivo y tengo que ser buena onda con la gente. Y ahí yo muchas veces como que decía, es que eres muy buena onda, porque a nadie nunca le decía que no un autógrafo, una foto o nada, cuando de repente ves a muchos artistas que es como, no. Ahorita no, estoy comiendo, estoy con mi familia, déjenme en paz. Sí, mamá, ella nunca. Siempre era de, no, no voy a dejar el avión, no me importa. Sí, me voy a tomar la foto, la voy a dar el autógrafo. Entonces, por eso en muchas partes digo que como que me acostumbré mucho a ese, ahora sí que estilo, ¿no? De estar detrás de ella o sabiendo qué estaba pasando, cómo. De repente, por obras del destino, te acabas haciendo algo que en la vida te imaginas que dices, no, por algo me gustó el business of entertainment, ¿no? Exacto. ¿Qué te digo? O sea, todo lo que está ahora trayendo Lolita Ayala, que es pues gracias a ti, ¿no? O sea, como trayéndolo otra vez como al ojo de muchas otras personas, nueva audiencia, o sea, lo hiciste muy bien. Igual es mucho, obviamente, porque ella ya tenía una trayectoria, eso, y luego tuvimos una plática acerca de eso, ¿no? De trabajo. Sí. Pero sí, en plan como, pues sí, ella construyó todos sus años de carrera, pero pues también a partir de la resurrección, por así digámoslo, como que otra vez renació y otras audiencias pudieron ver quién era, aparte de su video viral, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero pues ella ya tenía un nombre, una historia y ya se había vuelto un icono, y creo que yo nada más fue como que el reboot, ¿no? El empujón para como que traerla de regreso a esta nueva mundo post-COVID. Post-COVID, sí, post-COVID. Sí. O sea, ella, no sé si quieres platicar eso, pero ella cómo se siente ahorita ya sacando todo esto como el merch y que le está yendo muy bien, o sea, viendo a tanto joven con su playa. O sea, yo siempre me pongo mi blusa de Lolita Ayala y mucha gente, ¡ah, la blusa de Lolita Ayala! ¿Cómo se siente ella como con ahora toda esta atención de ahora tanta gente en una nueva era? Como poniéndose su blusa, cosas así. O sea, al principio estaba como, no sé qué va a pasar, pero ¿cómo crees? Y después ella estaba más que feliz, hasta la fecha sigue feliz y me agradece todo el tiempo de, wow, no puedo creer todo lo que has hecho. Porque obviamente, pues te digo, es como también parte de mantenerla relevante y el que la sigan invitando a cosas y el que esté activa, ¿no? Ante la gente, y me dice, ay, es que gracias a ti puedo estar como otra vez a la mira, ¿no? Sí. Entonces sí. Me agradece cada vez que hay un evento, que hay una oportunidad de trabajo, de como que gracias, y obviamente está muy orgullosa de su hija y dice, guau, wow, ¿cómo trabajas? Y luego le explico, ay, vamos a hacer esto, y dice, ¿pero qué sería? ¿Tú confías? Entonces ¿Tú, como tú dime que sí. A estas alturas ya es como, ok, lo que tú me digas, ¿verdad? Sí. Lolita, desde que me acuerdo y viéndola siempre, o sea, una señora muy elegante, y hasta ahorita me encanta su estilo. ¿Cómo mezcla ahorita ya lo elegante como con lo funky, los lentes? O sea,
todo está así, yo diría, yo creo que fue perfección. Parte de eso, ¿no? Como que muchas con las colaboraciones que hemos hecho fueron como que, o sea, esa oportunidad de que gente solita nos dijera, oigan, que queremos colaborar con ustedes porque están haciendo cosas padres, como fue Other People, y no, y tenemos este diseño y hagamos sus lentes. Sí. Y ahorita justo para el Día de la Mujer fue como que okay, hagámosla para el morado para las mujeres, pero ahora con otros lentes de color. Creo que es también darnos cuenta lo que la gente le va gustando, qué no le va gustando, y poder como desarrollar más cosas a partir de eso. De repente es como un reto porque creativamente es como, no, no, pero ya no tengo ideas. Sí. Pues ahora sí, literalmente te lo digo, o sea, muy bien. Gracias, muy, 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 muy bien, muy bien. O sea, como meterte ahorita en ese pedo de lo de los NFTs. O sea, hasta yo todavía soy como que, no sé lo que es un NFT, y hasta a veces cuando alguien te dice, ah, pues explícame. Todos y estamos que, como, ¿cómo te explico sí, con peras y manzanas? Sí, sí, estás como que ya sabes lo que es, pero para explicarlo es como, no sé. Espérame, o sea, porque estoy todavía tratando sí, de entenderlo. Sí, o sea, es que sí lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo. Pero hasta eso, o sea, sé que lo hiciste también como con mis fans y todo eso. ¿Cómo te animaste como también ahora a entrar a ese mundo que es un mundo técnicamente y más en México, Latinoamérica, tan nuevo, como dijiste, ah, pues me vale, voy a entrarle aunque sea nuevo y a ver cómo nos va con Lolita? Tú eres aventada. Yo soy el que no toma riesgo, no gana, yo creo. Exacto. Número dos, ya he estado como, obviamente, soy una persona curiosa, soy Géminis, no sé si quieran sí, en la astrología o no, pero soy curiosa y me gusta estar leyendo y me gusta, obviamente, porque pues estoy muy metida en marketing. Sí. ¿Qué está relevante, qué no, dónde están las marcas, a dónde se mueve todo? Y había estado como obviamente leyendo mucho de Web3, NFT, Metaverse, ando aquí a muchas conferencias, etcétera. Sí. Y creo que esta fue la oportunidad perfecta para decir, vamos a explorar lo que está pasando en el Web3, en el NFT, Metaverse. Aprovechar ¿no? lo que está pasando con Lolita y empezar a, ahora sí que a movernos hacia allá. No fue como, ah, bueno, mañana ya vendimos 90,000 NFTs. Sí. Pero creo que, y lo platicamos con Irán de mis fans, que es como en Latinoamérica, desafortunadamente, de repente estamos como muy atrasados en cuanto a veces la tecnología, sistemas, ¿no? Sí. Muchas cosas. Sí. Es la idea, ¿no? Bueno, mucho mi idea del vivir acá y el aprender acá, pero lo que es lo que puedo yo llevar a mi país. Yeah. As soon as possible, ¿no? Entonces, sí, creo que en este caso va mucho de la mano el tema de poder empezar a educar y a las generaciones, a México, a Latinoamérica, a moverse, a Web3, a no temer y a lo que viene, porque realmente después de pandemia todo cambió, ¿no? Todo sí, ha cambiado en general, en los sistemas, en la manera de comunicarnos, de movernos sistemáticamente. Creo que el estar relevante y el poder ir construyendo algo, tanto una educación como diferentes, ¿no? De cómo puede funcionar esto, hasta en fintech, sí, hasta en telemedicina. Creo que la tecnología, hay muchas cosas buenas y malas. Sí. Hay que aprovechar lo que tenemos en lo bueno y cómo lo podemos usar a nuestro favor realmente. Exactamente. Entonces, para mí como reto, ¿no? Tanto para mis fans, creo que esa fue la visión de decir, bueno, o sea, ok, lo de los NFTs, pero bueno, ahí sabemos que tenemos un largo camino que recorrer, ¿no? Ese sí. Es parte, somos una cosita así de todo lo que hay detrás de eso. Sería padre hacer una fiesta en el metaverso con Lolita Ayala. Todos así, con nuestros lentes y Lolita ahí echando fiesta con todos nosotros. Eso queremos. Sí, eso estaría padre. Yo creo que a mucha gente les gustaría. Tocaste un punto muy interesante y siento que yo me conecto con eso. Yo, pues yo nací, crecí en Los Ángeles y ahora pues paso más tiempo en Ciudad de México. Tú naciste, creciste en México y pasas tiempo y ya estás viviendo en Los Ángeles. ¿Tú crees que Los Ángeles sí te ha influenciado mucho a lo que estás haciendo ahorita? Y como, me gustó lo que dijiste, es que lo que aprendes aquí te lo has llevado a México. Sí, hay mucha influencia de ti, lo que tú haces, sea con tu mamá o sea en tu persona o con tu negocio. ¿Te ha influenciado mucho Los Ángeles a lo que estás haciendo ahorita? Sí, porque es una ciudad en la cual culturalmente, bueno, aquí número uno, todo el tema de social media es como el boom, ¿no? Sí. Todo de repente es como tan demasiado y tan overproduced que dices, ya no es real, ¿no? Sí. Como regresas como a tus raíces. Pero creo que en temas tanto de marketing como lanzamientos como marcas, aquí es un hub muy grande justo porque está sí, la mayoría de entretenimiento y vas viendo dónde están las marcas y si las de moda, la del tech, sí, todo está pasando mucho en California, entonces claramente sí ha sido esta ciudad muy importante, tanto la ciudad
en sí física como, mi manera de consumir, ¿no? De relacionarme con gente acá, porque vas viendo muchas perspectivas de diferente gente de todos lados, latinos, no latinos. Entonces sí, vas viendo y al mismo tiempo el tener esa conexión con obviamente toda la gente allá es como, bueno, entonces ¿cómo puedo llevar esto que estoy aprendiendo aquí allá? Exacto. Antes que nadie. Los Ángeles sí ha sido una ciudad, de repente sí me doy vueltas a los museos, a las galerías, a inspirarme. Sí. Afortunadamente está creciendo mucho en esos sentidos, en poder conectar también tanto con creadores, como founders, como sí, gente que siempre está queriendo crear, ¿no? Entonces sí, creo que sí ha sido una fuente de inspiración muy grande en tanto para, pues ahora sí que profesionalmente, personalmente y con todos mis proyectos. ¿Tú quisieras regresar otra vez a Ciudad de México a vivir allá o ya te acostumbraste totalmente a Los Ángeles? Mira, no hay que negarse nunca, no hay que negarse nada nunca. Pero estoy muy feliz acá, yo sí, sí me veo estando, bueno, viviendo acá y yendo a México, obviamente por, pues, trabajo, sí, y por el tedio, porque también allá tengo mi familia y obviamente los extraño, pero yo ya estoy como muy acostumbrada a estar acá, pero de repente creo que el estar como conectada con tus, o sea, tener un poco de los dos mundos es 100%, te impulsa, ¿no? Yo antes decía, no, yo me veo viviendo más tiempo antes de irme a Ciudad de México, en Los Ángeles, nada como Los Ángeles. Llego a Ciudad de México y digo, o sea, me encanta Ciudad de México. Pero ya cuando ahorita que estoy yendo tanto y regresando tanto, digo, ahora no me veo en un lado por mucho tiempo. Como que quiero un poquito allá. Sí, y un poquito acá y siempre como cambiar. Mucho, pues, o sea, uno crece con, pero ¿dónde va a ser tu casa? ¿Dónde vas a ser tu hogar? ¿Dónde va a ser tu ciudad, no? Pero a veces digo, ¿por qué nada más? Quiero vivir en 15 lugares. Sí, exacto. Eso también digo, yo por mí viviría, mira, entre aquí, Nueva York, México. A mí yo viajar es lo que más amo en este mundo. Entonces, igual, obviamente digo, si puedo tener México, Nueva York, Miami, Europa. Muchos hubs. Perfecto, ¿no? Pero bueno, de momento ahorita estoy esperando mis papeles de trabajo, bueno, mi green card, y como que de repente me siento imposibilitada. Quiero ir, tengo toda la gente yendo a México, todos mis amigos, sí, de aquí están yendo allá, o tengo bodas, o tengo eventos, o cosas de trabajo que me gustaría estar ahí físicamente y no puedo, pero pues digo, mira, no, estoy en una gran ciudad, tengo un, sí, clima increíble, estoy muy, muy afortunada, soy muy afortunada, ¿no? A las oportunidades que tengo acá. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue después para ti? ¿Qué sigue después para Lolita Ayala? O sea, tú eres también, aparte de hija de Lolita Ayala, ¿eres socia de Lolita o...? Sí, o soy su manager. Su manager. Es como eso, la Eso, me gusta. Esta es la Kris Jenner. Pero al revés. ¿Sabes qué? Te aplaudo por eso, te lo juro. Siempre he dicho, ¿por qué no hay más Kris Jenners? ¿Por qué no hay más? Entre familia nos deberíamos de... No es fácil, porque una cosa es una relación de hija como madre y la otra es... tu jefa, pero creo que hemos hecho un buen equilibrio y que los resultados hablan por sí solos. Sí. Pero eso nos motiva a las dos a poder seguir haciendo más cosas. Y pues obviamente para mí mucho también es ella verla feliz con el tema de la fundación, que sé que a pesar de no estar activa en la tele, sí, ella dice, mi vocación es ayudar a los demás. Wow. Y yo también creo que todos, o sea, independientemente de la posición económica o no que tengamos, creo que tenemos algo que darle a la vida por todo donde estamos. 100%. Y me encanta poder seguir como siendo parte de eso, aunque sí, no es como directamente, o sea, que estoy con mi creatividad, ¿no? Con mi tiempo de dedicación, estoy aportando y creo que eso pues ha sido increíble. Sí, y siguen muchas cosas, siguen varios proyectos acá, estamos desarrollando justo con marcas para meternos más en la parte digital, eventos. Ahorita ahí estamos viendo, vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar. Hay que hablar, hay que, sí. Mejor que... Que pasen las cosas, que luego ya. Que lo vean venir. Sé que vienen cosas buenas, ¿verdad que sí, Taquito? Entonces, que, a ver, a mí me van a preguntar, o sea, algo. Mientras a mí me lleven a todos lados en el coche, todo bien. Todo bien, estoy feliz. Gracias a ustedes, a Iram, a mis fans. Sí. Gracias por confiar. Iram, que está detrás de la cámara. Porque pues sé que también son founders y lo difícil que es estar, ¿no? A toda la gente que ahora sí que son founders, creadores, co-founders, respeto, porque sé que hay mucha pasión, trabajo en equipo, manejar equipos, es
es sí. pesado y no, y de repente a veces que dices, no, yo quiero tirar la toalla, pero sí. pero te es como, bueno, pero ¿por qué lo estás haciendo? Entonces es lo que te motiva. Que te motiva y es la única razón que tienes de ti solo, ¿sabes? No literal. Es como que pues tienes el jefe que te dice, tú solito eres tu propio motor y ahora sí que eso lo creo que es lo, para mí es lo más difícil en todos estos años, ¿no? De estar sí. trabajando para alguien o a decir, no, es que tú solito tienes que levantar porque tienes que hacer esto. Lo que yo siempre digo, yo dejé el 9 a 5 para trabajar el 24/7. Literal, o sea, me ves grabando un video, editando, contestando todos los comentarios y como, no, o sea, nunca acabas. No paras. Digo, no. Hay que saber cómo parar también. Eso estoy aprendiendo. De que coman hongos. No. Sí. Para que se relajen. Oigan, coman frutas y verduras. Para que terminen como tantito ahorita, mira. Tranquilo. Como yo a veces digo, yo les recomendaría a alguien ser founder o ser entrepreneur. Yo, los últimos 2 años, yo diría que me he dado así de ansiedad, o sea, muy mal, donde ya estoy tomando terapia, que no hay nada malo, o sea, con tomar terapia, y se lo recomiendo a todo el mundo. Pero a veces digo, es eso, o sea, no sabes cuándo parar. No tienes a tu jefe que te dice, hoy ya, hoy entra a las 9 y dame el papeleo y ya terminas. On weekends, o sea, estás trabajando, o sea, no, tú cómo paras, o sea, tú te tienes que decir, ok, Mawis, ya, enough, o... No, creo que tuve eso? Que aprender porque de repente, bueno, hay noches que es como así que traes el cerebro porque estás sí. tan exhausto de lo que está pasando que tu cerebro no para, ¿no? Y de repente, pues, así 2 o 3 noches, la mañana es como, no, pero estoy ansiosa y yo ya sé que es porque no dormí y obviamente me estoy como... Y mucho el no sabe respirar, entonces obviamente sí. como que he pasado unos como 6 meses, he estado mucho en un tema también muy espiritual y eso introspectivo. Eso, ¿no? El escribir, lo escribo en las mañanas, día todas las mañanas medito, wow. digo, me voy a hacer mi ejercicio tal hora, no voy a contestar mensajes de trabajo, porque si no me empiezo como a... Eso lo tengo que hacer yo. Como a sí. estresar, así, no, es que tengo que hacer esto, y dije, ok, no voy a pensar hasta que no esté sentada en el escritorio a atender todo lo que tengo que hacer. Ya después, ok, me doy mi tiempo, pero creo que eso sí he tenido, o sea, disciplina en cuanto a mi tiempo para mí, ¿no? Para mi ejercicio, para mí, si me tengo que bañar, si tengo que pasear al perrito, si tengo wow. que meditar, si tengo que escribir o desayunar o lo que sea, y a decir, ok, bueno, a partir de esta hora no voy a ver nada o voy a apagar mi celular porque si estoy scrolling, sí. necesito paz mental, ¿no? Sí. O de repente también, sobre todo cuando estás en tech o en marketing o lo que sea, es como estás teniendo que ver cosas para ver qué está pasando, pero dices... Bueno, ya estoy soñando pantallas de celular, 100%. Noticias, taca. Creo que es súper importante no llegar a ese punto de ya estoy burnout, ya estoy hasta el gorro y ya, y que estás here sí. con el mundo. Y el momento en que, o sea, creo que yo he trabajado con mucho la parte intuitiva, en de ayer estaba súper de que ansiosa y de que short breath, porque antes no había dormido bien, entonces sí. dije, ok, hoy me lo voy a tomar leve, voy a terminar lo que tenga que hacer, me voy a meter a las 6 p.m. a la cama y si tengo wow. que contestar cosas, lo voy a hacer, pero como no en mi escritorio, sino más relajada y si tengo que contestar esto, lo voy a hacer, pero take a deep breath, ¿no? Sí. Y como que también la urgencia de estamos como a la disposición de la gente a las 24 horas, pero la disposición de nosotros mismos como que dónde está, ¿no? Hacia wow. nosotros mismos. Sí. Entonces creo que lo vas aprendiendo en el camino y a escuchar mucho tu cuerpo y a escuchar mucho de que si estás ansioso, si ya viste mucha información, sí. Ya no puedo estar viendo la tele, no sé qué, me voy a convivir con la naturaleza para irme a la naturaleza y tocar tierra, pastito, sol, súper importante. No estás consumiendo mucho tecnología o información, es algo que lo he visto con la terapeuta también, como el mantener sí. hidratado, porque es como tanta la información que a nivel neurológico y nervioso es como too much, ¿no? Sí, eso de hidratado lo aprendí un amigo de mi mamá, dice que el 70% de nosotros vivimos deshidratados y tú piensas, ah, pues tomé 2 botellas de agua, o sea, eso no es suficiente y eso a mí me falta, se me olvida a veces, digo, me tomé mi café, ya, ahí está mi agua, ya sí. mi agua del día, y sí, cierto, a veces me siento tan cansada, me despierto cansada y digo, ¿por qué? Y puede ser mucho eso de deshidratación. Sí, sí, yo tomo electrolitos o agua mineral, te digo, cuando hay como más información o como más cosas pasando, no es tanto, necesitas estar como, ok, I need to stay balanced, ¿sabes? Sí. Te digo, una manera es o te bañas con sales o tomas agua mineral o algo que te tenga como que al... Porque de repente hasta es como cortocircuito, ¿no? Sí, de tanta... Yo estoy en mi compu y de repente veo lo...
y yo ya sé que traigo mucha energía, es como, a ver, calm down, calm down. It's okay, o sea, se pueden esperar. Se pueden esperar, o sea, no tengo que resolver todo hoy. A veces es la urgencia, ¿no? De que tengo que tener todo esto, esto, y el de repente mucho el tema del control de, no, pero es que tengo que estar hoy, si la siguiente semana, si no la siguiente semana. Y dices, no, bueno, a veces queremos tener tanto control como jefes, que es como, no, a veces tienes que también que dejarlas que las cosas pasen. Fluyan, sí. Lo cual... como jefe luego dices, no, todo tiene que estar así, 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 así. Sí, mi to-do list es el número 3, lo tengo que hacer, claro, o sea, ir por números. Claro, entonces, ¿qué tanto tú te permites ser flexible contigo y decir, bueno, no pasa nada, lo hago mañana o la siguiente semana no pasa nada? Pero de repente, si no llegara ese burnout de decir, ya necesito, ya tiro toalla en la vida, ¿sabes? Sí, siento que a muchos de nosotros nos pasa. Y siento que es eso, ponerte, aunque suene cliché y suene cheesy y lo que ya muchos han dicho, pero sí ponerte a ti primero. Y eso es lo que yo tengo que aprender, de que cuando me levante una hora sin teléfono, sin nada, porque es lo primero que haces. Yo eso mucho lo aprendí en pandemia, ¿no? Escuchando obviamente varios podcasts, bueno, YouTube videos y eso de desconectarte y decir, tengo este tiempo para mí. Y antes era como levantarme, ver el celular y todo, y eso... No, yo no me daba cuenta, pero eso era ya ansiedad automática. Ahorita es de que lo primero que pongo es mi meditación en YouTube, saco al perro, me voy a mis actividades, veo que tengo mensajes, digo, ok, al rato atiendo, ¿sabes? Que si empiezo a contestar, me empiezo como que a... Sí. A feel overwhelmed de lo que tengo que hacer y no me he dado el tiempo a mí para decir, ok, hola, hoy cómo me siento. Sí, me estoy viva, estoy respirando. ¿Dónde siento mi tensión? Sí. Literal. No, a veces a mí hasta se me olvida respirar, que digo, ok, Christine, breathe. Que lo estábamos hablando el otro día. Y estás como, ¿qué? Estoy escribiendo un email. Y terminas 15 oraciones. Sí, estoy respirando. O sea, como tú dices el otro día, lo más natural que es respirar. Es lo que se nos olvida. O sea, ¿cómo pasa eso? Pero es eso, creo que muchas veces estamos tan conectados a todo lo demás, menos a nuestro cuerpo o a nuestra respiración. Sí. Que eso es lo que de repente nos lleva a anxiety, al overwhelming, o a la preocupación, o a la presión. Y creo que yo lo ideal es no llegar a esos puntos de burnout o de que ya no te está funcionando el cerebro, ya estás mandando un email, pero que ya no hace sentido, y tú, pero es que ¿qué mandé ayer? Sí, ¿qué estoy haciendo? Eso tengo que aprender, a empezar a meditar, que es lo que no ha masterizado todavía. Aunque sea 10 minutos, porque eso se me hace tan difícil de no pensar en nada. O sea, es la parte más difícil, porque todo el día estamos pensando en algo. Todo el día. Lo que tengo que hacer. Sí, y ya viviendo en el mañana, para mañana, y ya nunca estás presente. Que es lo que yo estoy tratando de hacer también, estar en el presente. Te digo, son cosas que suenan tan como... Es lo más difícil. Yo creo que en pandemia, bueno, a mí fue lo que pandemia más me... Eso, ¿no? Como el estar hoy aquí, porque pues mañana puede venir otra pandemia, otra variante, otra no sé qué, ¿no? Exactamente. Pero es como, es el estar hoy aquí con lo que tengo agradecido y hoy. Porque si ya estás pensando en el mañana... Y que a mí me pasa, digo, ya no, es que la siguiente... Porque tal vez también te gusta organizar, ¿no? Pero dices, bueno, pero ok, puedes organizar, pero no te presiones y just enjoy today y aprovecha lo que tienes en este momento. 100%. Me encanta que hemos terminado el video con ese mensaje. Porque siento No, pero fue un gustazo. Gracias. Gracias por esta oportunidad y porque pues, ojalá les pueda servir a muchas esto, ¿no? Te digo, como en temas de salud mental, tanto creativamente, tanto a... como les pueda servir esto. Sí. Creo que no hay mejor aprendizaje que el que alguien le tiene, y es como lo que he aprendido mucho también en yoga, es como toma lo que te sirve y deja lo que no. Wow. Entonces, si una palabra te hizo clic, agarra esa palabra y úsala en tu vida, y si todo lo demás, ¿no? Tira eso y no te llenes de información que no te va a nutrir o que no te vaya a llevar a ti a tus objetivos. 100%. Eso lo tengo que aprender. Siento que ya también en estos tiempos, todo el día estás en el teléfono. Y si no estás, es como que... No puse. A mí me pasa mucho, no puse algo en YouTube. Yo, por ejemplo, tengo YouTube, TikTok, Facebook ahora, que también empecé a subir videos, Instagram, y es como, no puse acá, ahora tengo que poner acá. Es como que siempre yo estás viviendo. Yo fines de semana trato de así, stay away de todo lo que es tecnología. Eso es lo que voy a hacer, sí. Digo, me voy a la playa, me voy a la naturaleza, o hago cosas que tengan que ver con la... O sea...
dibujar, mano, socializar, pero frente a frente, sí, ¿no? Con estar personas, ahí. ¿Por qué? Sí. Porque en semana todo es por, ¿no? Es que el Zoom meeting, que el no sé qué, que el email, que el mensaje, sí. WhatsApp, el bla, bla, bla. De repente se nos va la onda. Sí. Y dices, oh, pero tengo el mar y tengo las palmeras, o te puedo ir a correr, o soy lo afortunado de tener un parque, o ir a convivir con mi perro, o tener a mi familia. Sí. Pues creo que son como, de eso se trata la vida, the little things. The little things that are not so little. Pues aquí está nuestra entrevista. Quiero hacer más como esto y más como con latinos, es lo que quiero traer más. Levantarnos entre latinos, hacer entrevistas con latinos, porque digo, el latino, conquering the world. Hay que seguir unidos y seguir creando y a lo que venga. Gracias, Cristi, por la invitación. Gracias a todos. Gracias, espero se le haya pasado bien aquí. Taquito ya se nos fue, nada más lo escuchaba ahí caminando. Taquito ya out of camera. Bueno, adiós.